A cada paso en las calles de Wynwood, una zona enclavada en el noroeste de Miami, se aprecia el arte del graffiti. Este barrio marginal posee el Distrito de las Artes, una gigantesca instalación con más de 80.000 metros cuadrados de muros pintados. Hoy en día, esta zona sufre un proceso de evolución gracias a la construcción de condominios de lujo, tiendas, restaurantes, bares y más de 70 galerías de arte. Lanzado durante el Art Basel de la Feria Anual de Arte, Wynwood Walls es el primer y único museo de arte al aire libre que presenta gigantescos murales creados por artistas callejeros. Esta zona es una zona turística en Miami, como muchas zonas que hay en Miami, pero esto es lo in de Miami, como le dicen ahora todo el mundo que viaja, quiere participar en esta zona porque es el mundo de street art, y los dueños le dieron esto, como dicen, un regalo a la ciudad de Miami porque es gratis y todo el mundo viene a tomarse sus fotos, a hacer eventos aquí, así es que es una, como dicen, una parte muy cultural de la ciudad de Miami ahora mismo. Unos 30 artistas de todo el mundo, de países como México, Chile, Francia, Alemania y Japón, han viajado para plasmar sus obras en este lugar. El parque cuenta con tres zonas básicas: Wynwood Walls, Wynwood Doors y Wynwood Garden. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami. Notimex.